Caches. ¿Okay? Este no está. Tampoco. ¿Qué coño? Vale. No. Mi plan para hoy es llegar al 12 o al 13. E ir así poco a poco todo el rato. O sea, al día tengo que subir uno o dos niveles. Para llegar a ser relativamente útil con el oficio que me he puesto. Sí, porque el químico concretamente. En, cuando lo sube al nivel, no me acuerdo si era 10 y algo, puedo sacar ya gasolina. Y en el 27 puedo hacer el cóctel Molotov. Que para hacer las hordas, pues es la polla. Porque así no dependemos de... de cocineros. Porque cuando solemos estar... todos, al menos con los que suelo estar, no tenemos cocineros despiertos.
O sea, podría lootear los laboratorios y demás. Pero me sale más rentable los atascos por el momento. Por las probabilidades que tengo de que me salga algo bueno, que es bastante floja, hasta el 15, 16. A menos que lo hayan cambiado, por cada nivel te suma un 0,75 en la probabilidad de que te salgan cosas buenas. Por eso, aunque llegues al tomo máximo, entre comillas, de aprendizaje, puedes seguir subiendo niveles, porque te aumenta la probabilidad de cosas buenas. Por eso, cuando era mecánico, que era ya 30 y algo, cada vez que iba a recolectar, sacaba en menos de una hora los 100 kilos. ¿Sabes? Ahora estoy sacando poco menos de la mitad. Entonces, en plan, a la hora sacaré 40, 30. Bueno, 40 y algo. O 50 y algo. Porque en muchos no encuentras nada, o encuentras solamente una cosa que no te sirve de mucho, o cualquier cosa así, ¿sabes? Cuando lleguemos a buen nivel, pues ahí ya toca hacer un poquito más. Pero es que aquí, por ejemplo, ya encontramos acero, encontramos cosas que nos sirven. Porque con el acero hacemos los tubos y con los tubos luego podremos hacer los tubos de goma. Y con los tubos de goma sacamos gasolina. Lobo, pero es que los planos de... Da igual. Por cada recolección de estas sacamos como para 3-4 planos de tubos. Falta mucho que pelo. Todo dentro de mis recuerdos. Busco los daños en el paisaje ajeno. Y cosas que pasan, por ejemplo, pues por cada vez que nos vamos, conseguimos 50 de tela, ¿no? Más o menos. Lo que sé, en este camino ya tenemos 21 más los otros 20 y pico de antes, ya tenemos 50. Que, o sea, de vez en cuando la gente... Supongo que se rayará en plan, coño, pero gasta como mucha tela. ¿Por qué tiene tanta tela? Porque en media horita que hagas, tienes 50. O sea, no tienes que hacer como yo. O sea, yo lo hago porque lo hago con música, lo hago tranquileo, porque soy el primero que se conecta y pues a esta hora estoy solo. ¿Sabes? Entonces me interesa, cuando estoy solo, lootear lo máximo posible. Para no hacerlo en toda la tarde que falte.
¿Sabes? Y como al principio de la tarde también es cuando menos movimiento en general hay en cualquier aspecto. Vale, tengo que dejar cosas. Mira, por ejemplo. O sea, tenemos 35 de tela ahora mismo. Y realmente no nos ha ocupado nada de tiempo. Ahora te leo. Sí, pero también es un poco para agilizar luego todo. ¿Sabes? Porque ten en cuenta que al final lo que terminemos de hacer nosotros se va a poder gestionar entre bastante peña. Como hay gente que, vamos a hablar claro, esto es lo más tedioso, ¿sabes? Porque al final el lootear es lo más tedioso, porque quieras o no es, vienes a un coche, haces otro coche, vuelves al principio, haces otro coche, vuelves al principio, así todo el rato, ¿sabes? Y eso a la gente le pone muy tensa. Pero concretamente a mí, pues ya te digo, como puedo hablar, puedo estar de tranqui. Hombre, claro, yo también me aburro. Por eso tengo música, tengo vídeos, estoy hablando todo el rato. Yo cuando estoy roleando no hablo en ningún momento. ¿Sabes? O sea, es obvio. No, 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 no. Es obvio que si yo estuviese fuera de directo, pues no estaría looteando tanto tiempo. Pero al final es lo que digo, cuando a alguien le falta algo, exactamente por eso no entendí exactamente por qué te gustó el Daulest. Porque es farmear todo el rato. Eso sí, eso sí. Ah, me ha petado el chat. O sea, te sigo leyendo. Pero literalmente ha petado el chat. Sí, me salía el circulito este de cuando peta algo. En plan, cargando de Windows.
Pero que el chat seguía, ¿eh? O sea. Es como se ha petado, pero no mucho, ¿sabes? ¿Dónde está? Ahí. Ahora, ¿sabes de lo que me he dado cuenta? Aunque haya quitado lo de noches más oscuras, tampoco se ve mal, ¿eh? O sea, porque si se sigue viendo más oscuro que el juego normal. ¿Este se podía lootear? Sí. ¿Dónde? Ahí. Se ve oscurito y lo más importante, se ve. Porque en el otro ibas con la linterna o no veías un puto carajo. Ahí no. Tarda en levantarte, por favor. Tarda un poquito más. ¡Puta! Ya. De hecho, la linterna, como se. O sea, con la linterna tienes que ir así, rollo. No veo. Vale, 21. Harto. Otra vez, quizás que ya no te esté, el que ya me haya ido, no te era yo volver, te lo atarece. No digas que no te avisé, que te haré así muy bien. Vale, ¿dónde estás? Te estoy escuchando en el bus. ¿Suena en el bus? Bueno. Ah, en este bus. Me cago en tu puta madre. La tierra cada vez más. Joder. Oh, tequila. Oh, ya me estoy cansando. Estar un poco harto. Te das otra vez. Yo dije ya no te esté. Puede que ya me haya ido y ya no quiera yo volver. Te aparece. Que te digas que no te avise. Porque estoy sí muy bien. Me acabo de dar cuenta de que el Metal Gear había lo de las tareas y acabo de subir rollo 6 niveles de desarrollo. Sí. De hecho, o sea, es uno de los juegos que me quiero completar. Ya lo he hecho varias veces. Pero es que mola mucho, tío. O sea, si te gusta la saga, quitando la mierda que tiene detrás de lo que le hicieron a Kojima y demás, es una muy bonita oda. Normal que se ha quedado gilipollas. Porque si no, muy posiblemente la hubiese palmado.
Para completarlo, no hace falta hacer eso, lo sabes, ¿no? Ay, no. O sea, vale, si lo que quieres es el porcentaje del 100%, vale, pero yo me refiero a completar todas las misiones, todas las secundarias. Claro, hacer todo el contenido. Que en esencia eso es hacer el 100%. A mí el farmeo de ese juego concretamente no me desagrada para nada, porque por cada cosa que hagas aumentas exponencialmente en cualquier área. Solo te tienes que fijar de que la peña que metas no sea problemática y ya. Vale.
Ahora despierta. Como no me den algo para curarme, voy a tener que ir ya de ya. Dime por favor. Coño, qué susto. Ah, me va a tocar irme. Un momento. No me la voy a jugar tampoco, ¿sabes? O sea, quiero decir. Sea, estoy a 39 de vida. Cuando tenga. O sea, me curo, pillo todos los retales de tela que pueda y vuelvo.